Muchas gracias, como otras veces, por estar esta tarde preciosa entre nosotros, que apetece mucho un paseo entre las preciosas flores que hay a la puerta, y muchas gracias por estar hoy aquí. Claro que escuchar hoy a Félix de Azúa pues es un privilegio que no todos los días lo tenemos. Aunque tienen ustedes, como siempre, un breve currículum, y pueden tener, y todos conocen a don Félix de Azúa, yo me gustaría hacer un minuto de recordatorio, ¿no? Sobre todo marcar, porque no está aquí marcado, la importante formación universitaria y académica que tiene don Félix de Azúa. A veces su humor y su sarcasmo en periódicos como en El País o en revistas hace tiempo, pues puede despistar. Y realmente, además de doctor en filosofía, ha sido catedrático de estética en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, como saben, ha sido lector de literatura española en la Universidad de Oxford, me parece que sucediendo a Javier Marías. Ha sido también lector, profesor en la Sorbona, en Ginebra, en el País Vasco, director del Instituto Cervantes en los años 90 en París, cargo del que dimitió, es importante decirlo en estas circunstancias, y todos conocen que en 1970 fue uno de los integrantes de la famosa antología de los nueve novísimos. Supongo que él está harto de oírlo, pero es bueno recordarlo. Félix de Azúa, un escritor prolífico y brillante en todo lo que ha escrito. Tengo aquí un currículum bastante completo, no del todo, pero donde poesía, novela, prosa literaria, ensayo, cuentos, traducciones, es un gran traductor de varios de autores tan difíciles a veces como puede ser Beckett, pero también de Diderot y también de Paul Valéry. Y entre los muchísimos ensayos, algunos nombres principales, algunos títulos los tienen ustedes en el pequeño resumen del folleto, que por cierto, títulos estupendos. El aprendizaje de la decepción, por ejemplo, en uno de sus primeros libros, que son contra Jeremías, los artículos políticos ya de 2013, las lecturas compulsivas. Y yo sobre todo recomendaría que se ha hecho ahora una reciente edición, me parece que en Anagrama, uniendo esos dos libros de los años 70, que son realmente apasionantes por muchos motivos. El diario de un hombre humillado y la historia de un idiota contado por él mismo. Verán ustedes que los títulos son realmente impresionantes. La edición en homenaje a Dostoyevsky, supongo, se llama Idiotas y Humillados, ¿no? Idiotas y Humillados, la edición que está ahora en las librerías todavía. Yo solo quisiera recordarles los últimos libros, autobiografía sin vida y autobiografía de papel. Realmente Félix de Azúa estaba destinado a intervenir en este ciclo de historia de las ideas. En esa autobiografía de papel, también en la autobiografía sin vida, es decir, sin el yo personal, no nos cuenta como con el ego que tienen muchos escritores, incluso que nos gusten, pero que nos cuentan su vida detalladamente, sino que Félix de Azúa, utilizando ese yo como sospechoso, nos habla más bien de las imágenes, de que me parece que es una frase suya,
donde señala que somos precisamente lo que de nosotros dicen nuestras imágenes, aquellas con las que nos hemos educado, con las que nos hemos criado. Yo creo que es, por supuesto, lleno de ironía y de humor, es una de las características de toda su obra, pero realmente de una profundidad que merece la pena que nos adentremos en ello. En realidad, el arte es lo único que se salva en el tiempo, vendría a decir, ¿no? Sófocles o Balzac, los clásicos siempre vivos. Y leo una frase de él y acabo. El arte está fuera de todo análisis científico o racional. Es un misterio. También, en cierta medida, es un gran historiador de arte que pueden encontrar también en sus libros. Y yo lo resumiría diciendo que, fundamentalmente, cuando en el discurso de ingreso, más bien en la presentación que nos hicieron en la RAE de la obra de Félix de Azúa, le decían de él que era un hombre de letras, un hombre de la lengua, por lo bien que maneja siempre de las lenguas, porque habla varias, pero realmente su castellano, su español es magnífico en todas estas variaciones de poesía, novela, de cuentos, de ensayo, de traducción. Pero también hay una historia de arte, no solo es escritor, no solo es intérprete de ficciones, como alguien le definió, sino también hace esa historia que verdaderamente nos apasiona de las imágenes. Y también, yo decía que hombre de letras, hombre de las lenguas, hombre de lengua, sobre todo una persona libre e independiente, que realmente escribe con el fondo, poniendo todo en esos libros que escribe, con esa soberbia dominación del lenguaje. Y también en la vida pública, no tengo más remedio que mencionarlo, todos le conocemos como ciudadano, con esa virtud cívica que los clásicos pedían para todos los que pensaban, y con una valentía y como intelectual de referencia, aunque sé que eso no le gustará a él. Esos artículos lúcidos y desolados, ¿no? Siempre recordaré que fue uno de los primeros que nos habló de la guerra de los Balcanes como modelo o como mal modelo de lo que podía pasarnos en Europa. En fin, para acabar, solamente una frase de él, me parece que es de una de las autobiografías y que me parece preciosa y creo que resume parte de lo que él siente, ¿no? La poesía es algo meteorológico. Tú no puedes llover, llueve. Del mismo modo, tú no puedes escribir poesía, ella aparece. Muchas gracias, feliz por estar con nosotros hoy. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Se oye bien? Mil gracias, Carmen. Como siempre, tu generosidad me obliga a decirles que dividan por la mitad si quieren tener una idea aproximada. Pero te agradezco la generosidad, sin duda. Y agradezco también la invitación de la institución. Es un lugar cargado de historia en donde tengo el placer de hablar. A veces uno, leyendo la literatura española del 19 y de principios del 20, ¿no?, uno imagina lo que se coció en este palacio. Lo que vamos a cocer hoy es mucho más simple. Se lo leeré más o menos. Hace unos años que lo habría dicho de memoria, pero ya no puedo. Ya no lo podría retener. Pero se lo leeré de manera que parezca que no lo leo. Tan
fascinante, como la decadencia romana, que acabó con el mundo pagano y transformó la vida de la totalidad del continente europeo, lo es también el final del mundo estamental, de l'ancien régime, que dio lugar al mundo moderno y tecnificado. Esos años, de 1750 a 1800, constituyen un acelerado proceso de destrucción de órdenes y estamentos, de ideas y convicciones que habían durado 1000 años. En su estadio final, tras la Revolución de 1789, las luces de la Ilustración se van apagando progresivamente y comienzan a brillar las tenebrosas radiaciones del Romanticismo. Este es el tema de la conferencia. A pesar de los esfuerzos de Hegel y de los historicistas por dar un sentido racional a la temporalidad humana, por dar un sentido racional a nuestra vida, en último término, es imposible determinar una, varias o miles de causas para tan brutales mutaciones. No hay argumentos capaces de explicar por qué, por ejemplo, desaparece un universo, el imperial, a lo largo de 500 años, en tanto que otro, el antiguo régimen, en solo 50. De igual modo, es desconcertante que el mundo de los dioses inmortales, sin embargo tan cercanos a los humanos, desaparezca en miles de años y su lugar lo ocupe un solo dios infinitamente distante, el cual, a su vez, palidece hasta desaparecer del ámbito legal y político para reducirse al de la intimidad subjetiva en solo 50 años. Son giros inmensos, muy lentos o muy rápidos, que ponen el pasado cabeza abajo sin razón inteligible. Todo lo que sabemos es que a mediados del siglo XVIII ya era un hecho la progresiva convicción de una nueva manera de imaginar el cosmos, y nosotros en él, claro, que a la larga provocaría la desaparición de la aristocracia, de la nobleza, del alto clero cortesano, así como el surgimiento de lo que todavía somos, la burguesía industrial y tecnificada. El estático mundo medieval, aquel que Max Weber llamaba el mundo encantado, un mundo lleno de milagros y leyendas, dejaría paso a la unificación del globo terráqueo, convertido en un inmenso mercado tecnificado. Buena prueba de ello son estas palabras de D'Alembert en sus Éléments de philosophie de 1758. Cito: se está produciendo una gran efervescencia de las conciencias que, al esparcirse en todas direcciones como un río que se desborda, arrastra consigo cuanto se interpone en su camino, desde los principios de las ciencias naturales a los fundamentos de la religión revelada, de la metafísica al buen gusto, de la música a la moral, de las disputas teológicas a los asuntos del mercado, de las leyes de los príncipes a las de los pueblos. Todo está en discusión, todo se analiza, todo se examina. Esto lo escribía el filósofo 30 años antes de la Revolución. Porque, en efecto, a lo largo del siglo XVIII se había ido afianzando un nuevo fondo de apoyo para el sentido del cosmos, a partir de los descubrimientos científicos. Frente a la creación sobrenatural y providente, aparecieron la razón y la naturaleza como nuevo fundamento del universo. Una naturaleza razonada y razonable. Nada lo expresa con mayor evidencia que la rápida evolución estilística que sufren las artes. En esa mitad del siglo, el estilo de la aristocracia era todavía el desenfadado rococó galante de Boucher o Fragonard. Tienen ustedes en pantalla Le Beigneuse, las bañistas de Fragonard. Es una lujosa excitación de valores sensuales e irracionales, un puro sueño.
son imágenes muy oníricas. La corona, por su parte, estas eran pinturas que compraba sobre todo la alta aristocracia y la nobleza para decorar sus palacios. Fragonard, Boucher, más tarde Watteau, etc. ¿No? La corona, en cambio, a través de las academias, seguía con la representación de lo heroico, representación de la nobleza, de lo simbólico, representación de la religión, pero la burguesía rica, que era cada vez más poderosa, y también una parte de la aristocracia, a la que podríamos llamar ilustrada, en la que incluiríamos en Francia la noblesse de robe, sin abandonar el erotismo, se ennoblecía moralmente con los caracteres neoclásicos más sobrios y lineares. Este es Wien. Observen ustedes el contraste, es tremendo, entre el salvajismo sensual y la rigidez, la sobriedad extraordinaria. Y sin embargo, observen, el Fragonard es de 1765, este Wien es de 1763 y fue comprado por una familia de la aristocracia emparentada con la corona. Les remarcaría la marchand d'amour, la vendedora de amores, lleva un angelito, ¿verdad?, que le va a vender a esta señora y a la otra, de manera que todavía la atmósfera y la representación, luego lo veremos con más detalle, obedece a los valores neoclásicos ya que habían traído de Herculano y de Pompeya los arqueólogos, como este mueble, pero todavía el tema es un tema galante. El angelito que está vendiendo, como verán ustedes por el gesto de su brazo, está vendiendo un tamaño. El descubrimiento de Herculano en 1737 y de Pompeya en 1748 tuvo un enorme impacto en la creciente manía anticuaria y en la influencia de los coleccionistas y de los catálogos sobre las capas más ricas de la sociedad. En pocos años se impuso en la entera Europa el orden grecolatino como nuevo modo de la elegancia. Primero como signo de decencia y grandeza moral entre la nobleza ilustrada. Más tarde, como modelo de una clase social emergente que aspiraba ya a tener unas señas de identidad internacionales que la diferenciaran de la aún inexpugnable aristocracia. En el terreno del pensamiento sobre las artes, el punto de inicio es un ensayo de Alexander Baumgarten, publicado en 1750 y titulado Estética, Aestética, nombre que quedará ya para siempre unido a la teoría del arte, aunque desde luego irá ampliándose de modo exponencial a otros objetos sensibles hasta abarcarlos todos. Lo más relevante de esta invención es que Baumgarten, por vez primera en la historia de la filosofía, parte de que los sentidos corporales no engañan, sino que son fuente de conocimiento. Es una verdadera revolución y sorprende lo acelerado de su difusión y aceptación. Desde Platón y Aristóteles era indudable que al conocimiento verdadero solo se puede llegar gracias a la razón o el entendimiento. Nunca a través de nuestras engañosas impresiones y sensaciones. Hasta mucho más tarde, hasta los empiristas ingleses, el conocimiento sensible era indigno de confianza. Fueron ellos, Locke, Hume, Berkeley, quienes afirmaron que todos nuestros conocimientos se inician a través o por medio de la experiencia y de los sentidos. Pero Baumgarten lo lleva más allá y considera que hay un conocimiento específico de los sentidos. A esta primera invención le siguió pocos años más tarde la de Winckelmann en sus reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura, publicada en 1755. Observen la acumulación de novedades teóricas en este medio siglo. Es impresionante y anuncia
el cambio radical que se va a producir dentro de poco. En su tratado, Winckelmann es un personaje del que no les cuento nada porque es una novela. Winckelmann mismo es una novela, es una vida extraordinaria. Les recomiendo esta noche, si tienen tiempo, vayan a internet y busquen Winckelmann, porque es una vida increíble. Hijo de un zapatero pobrísimo, etc. De nuevo, en este tratado nos encontramos con un giro absoluto. La sociedad griega de la época de Fidias aparece en Winckelmann como una esperanza de futuro. No era, a la manera del Renacimiento, una nueva valoración del arte clásico en tanto que bello, sino la reivindicación moral y política del mismo. Lo relevante para Winckelmann no era la bella presencia de los cuerpos desnudos, sino y sobre todo el componente moral que llevó a aquella sociedad a representar la desnudez como imagen misma de la humanidad, es decir, de la libertad. Este es el concepto clave. La nobleza, la serenidad, la sencillez, la grandeza de aquellas obras de arte grecolatinas eran epítetos aplicables tan solo a la capacidad de representación de un pueblo libre. Comienza aquí el giro que hará de la obra de arte ya no un objeto de lujo y de prestigio, sino una creación del intelecto. Mucho más tarde, ya en pleno romanticismo, Hegel dirá que los griegos perdieron el miedo a representarse desnudos porque fueron los primeros en superar el estadio animal propio de nuestra especie. Era esta una más potente victoria de la inteligencia sobre la belleza. Aún añadiría otro cambio profundo cuando, en 1763, Winckelmann publicó su monumental Historia del Arte en la Antigüedad. Era la tal historia, como dice su título, la primera que ordenaba un periodo artístico cerrado, algo que para nosotros es perfectamente habitual, pero que en su tiempo nadie había supuesto. A saber, que las obras de arte tuvieran historia y estuvieran relacionadas entre sí como un todo. Los reyes, la nobleza, tenían historia y al cabo de poco la tendrían las naciones. Pero las obras de arte aparecían simplemente como un conjunto de objetos dispersos, ornamentos del poder o de la piedad, algunos más hermosos que otros, pero sin una relación lógica que los uniera. Winckelmann, que para sus deducciones utilizó la colección romana del cardenal Albani, inventó un decurso lógico para las obras de arte puestas una tras otra en el tiempo, como si fueran elementos de un relato razonable o palabras de un discurso. Esto es extraordinario, sobre todo si tenemos en cuenta que de Grecia no se sabía apenas nada y que las fechas de la colección Albani eran prácticamente todas erróneas. Suponemos, evidentemente, que la deducción histórica de Winckelmann no se hizo sobre las esculturas y cerámicas del cardenal, sino sobre la literatura, mucho mejor conocida. Pero ello no le resta mérito, porque lo notable es que apareciera la historia del arte, con mayúsculas. Y fue aceptada de modo unánime en el mundo entero. Una matización, porque sé que en la sala hay historiadores que estarán pensando que digo ingenuidades. Una matización. Su antecedente, las vidas de los más excelentes pintores, escultores, arquitectos de Giorgio Vasari, que en 1550 narraba los avatares de algunos artistas en forma de cuentos o novelas breves, carecía de la menor causalidad histórica entre los grandes hombres o sus obras. Vasari les dio el mismo tratamiento de los héroes o de la nobleza en las crónicas medievales. Solo hay un punto de unión entre ambos escritores, y es que tanto el uno como el otro presentan su explicación del arte a la manera de un ciclo temporal clausurado en el que hay un nacimiento, un momento de plenitud,
una decadencia y la muerte. El esquema orgánico de la historia no se romperá una vez más hasta Hegel, cuando funda una historiografía evolutiva, es decir, la historia como reflejo del progreso de la razón o del Geist. También la enciclopedia, la Encyclopédie, que se edita de 1751, fíjense ustedes ese medio siglo, ¿verdad?, que se edita de 1751 hasta 1765, adopta el canon neoclásico por medio de las intervenciones de Diderot, tanto en la misma publicación como en sus críticas y comentarios a los Salón para la correspondencia literaria. Es esta una extensa gaceta que llegaba a todas las cortes europeas. Su influencia entre la rica burguesía fue enorme, pero también entre lo más ilustrado de la aristocracia. Hay que tener en cuenta que es el momento de mayor notoriedad de los anticuarios y coleccionistas, algunos de los cuales, como el conde de Caylus, colaboraron con los filósofos y con la enciclopedia, aunque fuera de forma poco amistosa. Lo más sorprendente de los teóricos del neoclásico es que lograran afianzar sus teorías moralizadoras, contrarias al sensualismo del estilo rococó, antes de que se convirtiera en el estilo propio de la Revolución. Fue sobre todo a partir del reinado de Luis XVI, cuando el gusto de la aristocracia cambió los Fragonard y los Boucher por los Vien antes mencionados. Les traigo otros dos ejemplos de Vien, que son asombrosamente contemporáneos de Boucher y de Fragonard. El primero se llama La ateniense virtuosa, ya ven ustedes el trípode, está sacado naturalmente de los catálogos de los arqueólogos, ¿no? Y el segundo se llama L'amour fuyant l'esclavage. Una vez más, un tema erótico, un tema de novela galante, el amor erótico, por supuesto, escapa de la jaula, pero observen ustedes que toda la ornamentación ya es grecolatina. Ambiente ático, muebles de anticuario, escenas un punto eróticas, pero mucho más sobrias. Tal es el nuevo estilo de la elegancia y de los elegantes. El hartazgo de la sensualidad rococó se aunaba entre los nobles franceses con la emulación del predominio neoclásico en Inglaterra, donde se había convertido en el estilo de la corona gracias a Jorge III. Las muy influyentes reflexiones sobre la pintura y la escultura de los griegos de Winckelmann las tradujo al inglés en 1765. Allí le llaman Henry Füssli. En realidad es Heinrich Füssli. Es un suizo alemán, pero aunque nacido allí, fue ciudadano británico durante toda o la mayor parte de su vida, y a partir de 1788, socio y luego miembro de la Royal Academy, cuyo neoclasicismo protegía al rey en persona. Füssli es un artista extravagante, pero muy influyente en el Londres de la época. Aun cuando sigue el canon de Winckelmann, línea pura, contracolor, escenas clásicas, modelos tomados de los catálogos de anticuario, en realidad acabó siendo uno de los primeros anuncios del romanticismo y del oscurecimiento de las luces. Les pongo un ejemplo, luego veremos más, pero les pongo solo el primer ejemplo. Esta magnífica guada se llama El artista abrumado por la grandeza de las ruinas antiguas. Tiene un punto ingenuo, ¿verdad?, algo cómico. Es de 1778, en su viaje a Roma, y naturalmente ustedes reconocen, los que han estado en Roma, el pie y la mano de Diocleciano, ¿verdad? Aquí tienen ustedes la admiración de Winckelmann, pero observan que lo que le llama a Füssli no es la grandeza, la gracia, la serenidad, no. Es el colosalismo,
lo inalcanzable de los antiguos, lo sublime. Luego volveremos sobre esto. La línea sigue siendo neoclásica, pero la deriva hacia la oscuridad romántica es evidente hasta llegar a su famosísimo The Nightmare, la pesadilla. Este tiene ya todos los ingredientes del fin de las luces. Estamos todavía en 1781. Pero ahí tienen ustedes todos, no nos podemos detener. Existe la casi convicción de que en grabado lo vio Goya. Pero no nos podemos detener en este cuadro, que tuvo una influencia gigantesca en Europa. Es el mismo caso de William Blake, cuyos grabados siguen el precepto neoclásico de la línea pura y los cuerpos anatómicos, pero con unos contenidos cada vez menos propios de la Ilustración y más cercanos a la literatura romántica. Por ejemplo, Nabucodonosor, es de 1793. Representa al rey Nabucodonosor, es uno de los episodios bíblicos, obligado a vivir como una bestia salvaje, y es una referencia a su decidido apoyo a la Revolución Francesa y su odio contra los monarcas absolutos. O bien, el caso de Glad Day, muchos lo habrán visto, se ha utilizado para muchas portadas de libro, de 1780. También se llama a veces la danza de Albión, porque es la isla entera de los británicos, Albión, el que está bailando ante el anuncio de una próxima revolución que va a tener lugar en Inglaterra. O por lo menos eso es lo que soñaba el artista. Luego, durante las guerras napoleónicas, Blake derivó hacia una mitificación de los héroes marciales. Por ejemplo, este es un dibujo anterior donde ven ustedes elementos que los reconocen en Goya, como esos animalillos nocturnos, etc. Por ejemplo, la forma espiritual de Nelson, de 1805. Es tan explícita que no merece la pena. Es decir, ha pasado de las representaciones de Albión a la del almirante Nelson de una manera muy sorprendente. Y el último ejemplo que les presento de neoclasicismo británico, tan distinto del continental, es el de John Flaxman. Lo conocen muy bien. Es un dibujante y grabador cuyas ilustraciones y colaboraciones con la fábrica de cerámicas Wedgwood tuvieron una influencia continental. Es el más radical en el uso de la línea, la composición estática y los mitos de la literatura griega. Por ejemplo, Lampetia y Apolo, o Nausicaa y Ulises. Esta es la típica porcelana de Wedgwood, todo el mundo la ha reconocido, ¿verdad? Todos los que han estado en Londres la han visto en todas partes. En aquella época eran piezas carísimas que solo podían comprar o los burgueses muy ricos o los aristócratas. En la actualidad lo tienen todos los pequeños burgueses en la cocina. Hasta el día de hoy, Flaxman sigue siendo el ilustrador típico de los textos clásicos de Homero y de Hesíodo. Bien, casi todos los artistas neoclásicos toman sus figuras de los grandes álbumes publicados por los anticuarios. El más importante de los anticuarios ingleses es otro personaje que merece una novela, a lo mejor ya existe, pero yo no la he visto, que es William Hamilton, el marido de la célebre Lady Hamilton, que es otra novela. Este fue el embajador de Jorge III, del neoclásico, en Nápoles desde 1764. Hay una historia ahí, como ven ustedes, muy interesante para nosotros, porque ahí estaba el rey español, Nápoles, claro, que hizo una colección que competía con la de Hamilton, y por eso tenemos la colección que tenemos en el arqueológico, que es, perdonen ustedes, como dice el poeta, la repera. El catálogo de la colección de Hamilton es uno de los más lujosos y perfectos. Les he traído solo la página central. Se publicó en 1766, solo por su orientación.
El álbum es gigantesco, por supuesto. Estaba maravillosamente ilustrado, como ven. Hamilton fue el gran rastreador de antigüedades en Herculano y Pompeya cuando aún no habían llegado los mercaderes arqueológicos del mundo entero. Su colección es la que hoy está en el British, una de las mejores del mundo, claro. Y no solo pintores como Blake, Flaxman, Fuseli, Vien, David o Ingres saquearon el catálogo para sus pinturas. También los arquitectos lo estudiaron y diseñaron muebles adecuados para una atmósfera neoclásica aristocrática, porque los coleccionistas querían un palacio adecuado a su colección. Y eso es lo que haría Robert Adam. Este es el maravilloso Kenwood House, que muchos habrán visto. Está a 5 minutos del centro de Londres. Es una maravillosa residencia dibujada, diseñada por Adam. No se limitó a diseñar palacios, también muebles sacados naturalmente de estos catálogos, como esta mesa paredaña, que luego se instaló en todas las casas de la aristocracia, de la burguesía rica y más tarde también de la pequeña burguesía. Si en Inglaterra el neoclásico tiene peculiaridades que lo distinguen claramente de los neoclásicos continentales y acaban, como dije, por ir derivando hacia la oscuridad de las luces, ello también pudo ser debido a otro gran teórico inglés de enorme importancia para los que se ocupan del arte. Es Edmund Burke, quien puso en circulación una nueva categoría estética, lo sublime. En su tratado de 1756, les remarco la fecha, A Philosophical Inquiry, sobre el origen de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello. Aquí comienza realmente el anuncio mayor sobre la próxima llegada del romanticismo. Aunque quien tratará con profundidad la categoría de lo sublime será, y la convertirá en concepto definitivo, Kant, pero ya en 1790 en su Crítica del Juicio. La entrada en el vocabulario estético de esa particular categoría de lo sublime enaltece algo hasta entonces imposible de justificar. La representación artística hasta ese momento, y por lo tanto todavía en aquella época placentera, carecía de representación del dolor, del horror, del terror, de la muerte de los humanos, en fin, de todo lo negativo de nuestra condición. La contemplación de lo infinito en magnitud, en fuerza, en capacidad destructiva o deslumbrante nos induce un miedo que está causado por la conciencia de nuestra pequeñez y mortalidad, lo que, según Burke, nos empuja a implorar la piedad divina. Uno de sus efectos fue aquella abrumadora imagen de Fuseli que han visto antes ante las ruinas romanas. Pero otra es, por ejemplo, la abundancia de poemas, de ilustraciones de los poemas de Milton, del Paradise Lost, del Paraíso Perdido. Y más particularmente para los artistas ingleses, la figura de Satán. Satán, tal y como lo describe Milton, se convertirá en la maldad sublime. Este es un Blake, Satán levantando a los, o revelando a los ángeles rebeldes, o levantando, bueno, no sé cómo se diría, levantando a los ángeles rebeldes, rousing rebel angels. Hay otra versión, menos lograda, en donde se ve que además Blake pensaba en Satán como el que controla el dinero, el poder, la monarquía, etc. Blake era un gran revolucionario. No había sido Burke el primero en abrir el abanico de la estética más allá de la tradicional categoría de lo bello. En 1766, ya el Laocoonte de Lessing ya había afirmado que lo bello es solo una parte y no lo más relevante del juicio artístico. Su argumentación, a partir de la estatua de Laocoonte y sus hijos asfixiados por la serpiente Pitón,
giraba justamente sobre la capacidad del arte, del arte para expresar el dolor, el sufrimiento y la muerte. Este es el Laocoonte, que forma parte de la colección Albani, por cierto. Y la discusión era, bueno, esta serpiente está asfixiando y destruyendo a Laocoonte y sus hijos, sí, pero no se nota que estén sufriendo mucho, ¿verdad? La discusión también tuvo lugar con representaciones de Níobe. Ustedes recuerdan que Apolo, que es un dios que la gente cree que es muy simpático, ¿no? Apolo es el dios más terrorífico de todo el panteón griego. Pues Apolo mata a los 21 hijos de Níobe, y hay bajorrelieves y tal, donde se ve a Níobe viendo cómo Apolo está matando a sus 21 hijos. Pero tampoco se ve que Níobe esté muy preocupada. Será una vez más Hegel quien en su estética, sus lecciones sobre estética, niegue por completo el valor de la categoría de belleza y la reduzca al periodo grecolatino, el cual decae y desaparece precisamente por su incapacidad para expresar lo negativo. La consecuencia, dice, de esa incapacidad para expresar lo negativo será el dominio absoluto del dolor y la muerte en el arte cristiano. Cabría introducir ahora un breve apunte, pero no me da tiempo, me lo voy a saltar, sobre la caricatura que aparece en este momento y que indica hasta qué punto la ilustración estaba ya dirigiéndose a las masas y pidiendo su colaboración para la construcción de la imagen. Pero me lo tengo que saltar, lo siento, es muy tarde. Un acontecimiento social que afecta a la estética de lo sublime, con extensas consecuencias continentales, fue el pretendido poema gaélico primitivo The Works of Ossian, las obras de Ossian. Es un escrito del falsario James Macpherson y se publicó en 1765, supuestamente traducido del escocés arcaico. Mentira, claro. El poema relata, por boca del bardo Ossian, las gestas de su padre, Fingal, que el hijo rememora ya en el siglo III. Aunque el poema sobre el guerrero celta y sus luchas contra las legiones romanas fuera una falsificación, eso no anula en absoluto su carácter sintomático. En esa falsedad creyeron Goethe, Byron, Walter Scott, Chateaubriand e incluso Napoleón, como enseguida veremos. Todo lo cual indica que la sociedad de esta segunda mitad del siglo XVIII estaba ya preparada para lo que más tarde llamaremos romanticismo. El propio Chateaubriand, en su retrato de 1808, pintado por Giraudet, aparece a lo Ossian, bajo la forma de Ossian, con un característico fondo de ruinas antiguas. El famoso retrato de Chateaubriand, que realmente en 1808 está ya mirando al romanticismo que no empezará de verdad hasta 10 o 15 años más tarde. El atractivo de Ossian suponía una ampliación del periodo histórico-cultural británico, hasta entonces, claro, muy menguado respecto de las culturas mediterráneas. Pero por encima de todo era una reivindicación, era una reivindicación de lo primitivo, lo salvaje, lo arcaico, como algo poético y espiritual, es decir, sublime. Si ya Rousseau había atacado a su sociedad por la decadencia moral e intelectual comparada con la grandeza e inocencia de los salvajes, el poema de Macpherson daba crédito a una verdadera edad de oro, sublime, en la que todos querían creer contra la decadencia contemporánea. Que la civilización y la riqueza embrutecen, ese será el argumento de peso entre los futuros revolucionarios que trataron de comenzar la historia de nuevo y desde cero.
La obsesión de Napoleón por el falso bardo gaélico, al que leyó en la traducción de Le Tourneur en 1777, le llevó a encargar pinturas del poema para sus distintos palacios y aposentos en toda Europa. Y seguramente en el dictador pesaba más la fascinación de lo neogótico, de los cada vez más frecuentes claros de luna, paisajes lunares, los fantasmas, las tormentas, los relámpagos, la niebla, como se observa en las pinturas realizadas por encargo. Así, la de Gerard, Ossian conjurando los espíritus, esto ya es 1801. Ahí tienen a Ossian, el bardo, tocando la lira y hablando de las gestas de su padre Fingal y convocando los espíritus de los guerreros muertos. O, por ejemplo, la de Girodet, también de 1801, en la que Ossian recibe los espíritus de los guerreros franceses que están muriendo en las guerras napoleónicas, justamente en toda Europa. Y ven ustedes el águila imperial. Esta manía de Napoleón durará prácticamente hasta su final. Les he traído el último encargo, que es de 1813, justo el año anterior en que Napoleón se acaba en Waterloo. Y es un Ingres, que se llama El sueño de Ossian. De nada valió que se supiera a ciencia cierta que el poema era una falsificación. El encanto sublime del mismo era suficiente para que se produjera un delirio osiánico. Hay, por supuesto, obras de Flaxman, de Fuseli, de Gros, de Runge, de Friedrich, de Blake, de tipo osiánico. Y también hay música, como la muy popular Gruta de Fingal de Mendelssohn, ya en pleno romanticismo, en 1830. Ahora bien, en esos años finales del siglo XVIII, y con motivo del huracán de la Revolución Francesa, se produjo el último avatar del neoclasicismo puro. Es otro de los sorprendentes efectos de la admiración por el arte y la sociedad de los griegos antiguos, que esta vez tomó posesión de la Francia revolucionaria. La revolución se llevó a cabo vestida, amueblada, representada e incluso festejada a imitación de la antigüedad grecolatina, o más bien de una invención artística de la misma. Es verdaderamente chocante que los máximos revolucionarios, los más sanguinarios, los más radicales, fueran también los más neoclásicos. Aquí ya no predomina una invención teórica, sino una labor artística. Y es, naturalmente, el pintor uno de los más grandes que ha habido. Hoy ya un poco interesante para la gente de ahora, pero para mí uno de los más grandes, que es Jacques-Louis David. Que el estilo de la aristocracia británica se convirtiera en el sello visible de los radicales franceses se debió, por lo menos en una parte, al talento innegable del gran David. Él había comenzado su aprendizaje en el taller del pintor Vin, del que hemos visto tres ejemplos, ¿verdad? De él hereda el gusto por los muebles y objetos de anticuario, así como la sobriedad y el predominio de la línea sobre el color. Pero David puso su pintura al servicio de la moralidad extrema. Irrumpió en los salones con el Belisario de 1781. Observen ustedes, porque esta es la pintura que le dio a conocer a los filósofos, a los de la enciclopedia, los cuales le adoptaron de inmediato como su artista de referencia. La figura del viejo general, que tanta gloria había dado a Roma en múltiples batallas, reconocido por uno de los soldados, asombrado y perplejo, viendo cómo está pidiendo limosna tras haber sido expulsado del ejército y cegado por Justiniano, era una injusticia absolutamente perfecta para las exigencias éticas de los enciclopedistas. Y observen las columnas gigantescas, etc.
Pero son las dos siguientes pinturas de David las que le elevaron a la cima de la fama. La primera la han visto mil veces. Es la jura o el juramento de los oriáceos. Es de 1784. Si ya el anterior era de grandes dimensiones, este es un cuadro gigantesco, está en el Louvre, por supuesto. El juramento tiene más de 3 metros de altura por más de 4 de longitud. Es una pintura inmensa. Frente a las oscuridades oceánicas, observen ahora la luz que cae de lleno sobre la escena. Escena que está dividida brutalmente en dos partes. Está a la izquierda la parte guerrera y a la derecha la parte doméstica. Los oriáceos romanos están jurando venganza contra los curiáceos del reino de Alba, traidores y violadores, han violado a Lucrecia, por ejemplo, pero entre las mujeres horacias, entre estas, dos de las que lloran son una hermana de los curiáceos y una prometida a los curiáceos. Son las dos grandes familias de las monarquías de Roma y de Alba. El asunto era evidente. La razón de Estado ha de triunfar sobre las razones del corazón o de la sangre. Es un principio que será observado con extrema crueldad durante el periodo del terror. Es dudoso que David pudiera adivinar en 1784 la tormenta que se avecinaba. Seguramente solo le importaba resaltar la necesaria moralidad heroica de los soldados que luchaban en las múltiples guerras de la corona francesa. Sin embargo, tras la toma de la Bastilla, la escena cambiaría de mensaje político y se volvería a exponer en público como ejemplo del necesario sacrificio de las familias honradas en favor de la revolución. Es muy similar el caso de la pintura siguiente. No, no es esta. Bueno, no están en orden. Déjenme que vaya. No he puesto la otra. Me la he saltado, lo siento mucho. La otra es los lictores devuelven a Brutus los cuerpos de sus hijos. Es una escena de Tito Livio en la que se enfrenta de nuevo el mundo viril y el familiar. Los lictores entran con los cadáveres de los hijos de Brutus. Ha sido Brutus los que ha mandado que sean ejecutados porque se han rebelado contra la República y en favor de la monarquía. Bien, no teniendo esta mejor, porque es que es tardísimo. Bien, este es el estilo de la Revolución, el más puro neoclásico, como ven ustedes, hasta el punto de que la sala donde se juzgará a Luis XVI será un escenario vacío presidido por el torso de Brutus, justamente el de la ilustración que no he traído. Entre los firmantes de la decapitación estará naturalmente David, amigo de Robespierre y miembro de la más extrema de las tendencias terroristas, el Comité de la Salud Pública. En tanto que pintor titular de la Revolución, recibió el encargo de representar un enorme mural con el juramento del Jeu de Pomme. Ya saben que ahí es donde empieza todo el asunto, ¿no? La explosión revolucionaria. Lo intentó entre 1791 y 92, pero la revolución devora a sus hijos y solo nos han quedado esta maravillosa aguada de lo que tenía que ser el enorme mural del Jeu de Pomme, que nunca se llegó a realizar, y algunos apuntes con cabezas de los protagonistas de la Revolución que desdichadamente fueron cayendo en la guillotina uno tras otro y, naturalmente, David nunca pudo terminar el mural. En el neoclasicismo extremo de David hay un momento de inflexión. Espantado por el asesinato de Marat, ya saben ustedes que Marat lo asesina con un puñal tremendo, Charlotte Corday. O sea, espantado por el asesinato, pinta la imagen fúnebre
del agitador muerto en su bañera. Mara ha muerto. Es un cuadro menos conocido que si estuviera en Louvre, que es donde tendría que estar, pero es que está en Bélgica. Porque claro, David salió arreando. Bueno, luego llegaremos. Esta imagen se convirtió en el monumento fúnebre cuando el cadáver de Marat, embalsamado y dispuesto, tal y como está en el cuadro, en un catafalco, el cadáver mismo, saliera en procesión por las calles de París. Por un momento avanzamos a la oscuridad romántica, a la secularización religiosa del héroe, porque este cadáver, como algunos de ustedes habrán quizá adivinado, no es otro que el Cristo de Tiziano en el sepelio que pueden ver en el Museo del Prado. Tras la caída de Robespierre, los dirigentes del directorio encarcelan a David. Poco después le dejan salir y él se escapa a Bélgica. Pero cuando Napoleón toma el poder, siempre muy bien avisado sobre los artistas de talento, lo nombró su pintor de cámara. En ese momento David dejó de ser David. Se convirtió en un excelente retratista. Es el autor, por ejemplo, de ese gigantesco, el más grande de todos, esa inmensa pintura con la coronación imperial de Napoleón, que ustedes han visto en ilustraciones, y que es de una trivialidad pasmosa. Así hemos llegado a los últimos años del siglo de las luces. De 1799 es el aguafuerte de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Estamos ya en las puertas del romanticismo. Como ustedes saben muy bien, los expertos discuten. ¿Es acaso la confianza ilustrada que tenía el afrancesado Goya el que ha fracasado estrepitosamente y ahora ve llegar a los monstruos de la revolución? O bien, por el contrario, es un alegato en favor de la razón como fuerza que debe sujetar a los monstruos de la sociedad. En todo caso, Goya está más allá de una interpretación del mundo a la manera antigua. Ha superado la mímesis, ha superado la copia del mundo, ha superado la copia de la naturaleza, está en un mundo de la personalidad subjetiva. Como dirán los paisajistas románticos, verdaderos iniciadores del movimiento, herederos de la pintura de historia como máxima jerarquía del arte, nosotros, los pintores de paisaje, no copiamos la naturaleza, sino el efecto emocional que en nosotros produce la naturaleza. Sírvanos de ejemplo y final esta maravillosa pintura de David Friedrich. Está pintada en 1809, es la puerta típica del romanticismo. Observen ustedes al monje, se llama el monje ante el mar. Este es el monje. El mar son estas dos líneas, el resto es el infinito, sublime e inacabable. Y si no se fijan en el monje, estamos ya en Rozco, como quien dice, ¿verdad? En ese punto es en el que arranca ya el pensamiento propiamente romántico, no solo el de Hegel, al que hemos citado tantas veces, sino, por ejemplo, Schleiermacher, en 1799, en su discurso sobre la religión, dice: la religión no es otra cosa que la pura contemplación del universo. Y para ello no es necesario ningún dios. A partir de los primeros años del siglo XIX, la estética da un salto gigantesco. Entrará en la pura subjetividad, tal y como la analiza Kant en su Crítica del Juicio, que se llama Crítica del Juicio porque no se atrevió a decir Crítica del Juicio estético. Había escrito la Crítica del Juicio puro, la razón pura, la Crítica del Juicio práctico, la moral, la ética, y escribió la Crítica del Juicio, que de hecho no se atreve a decir la Crítica del Juicio estético. A partir de la Crítica del Juicio estético, ya nunca nada volvería a ser igual. Muchas gracias.
Muchas gracias, Félix, por esta preciosísima y magnífica lección de historia del arte y de historia general. Esa vinculación de las imágenes, del pensamiento, de las acciones de los seres humanos guiados, además, por esos signos de los que tanto nos ha hablado. Yo verdaderamente recordaba algunas lecciones en aquel Instituto de Enseñanza Media magnífico que yo tuve la suerte todavía de vivir por mi generación, que el profesor de literatura, un viejo, para las niñas de entonces era una persona muy mayor, posiblemente no tendría más de 50 o 55 años, y nos mostraba el Laoconte y sus hijos para enseñarnos el romanticismo. Era arqueólogo en los veranos, es decir, era una mezcla de esos personajes que han ido desapareciendo, desde luego, lamentablemente, ¿no? Y nos señalaba que lo que significaba esa revitalización de una obra de la época helenística en un momento como era el siglo XVIII, que significaba precisamente la exaltación del dolor y de lo feo. Recuerdo que nos decía, ¿no? Todavía mantenía esa... Y las niñas quedamos muy impresionadas, era un instituto femenino. Pero bueno, fuera de esta vivencia, que recuerdo lo que nos impresionaba, son tantas las cosas que hemos aprendido, por lo menos que yo he aprendido, porque, claro, en la segunda mitad del 18 seguimos pensando que es la plena ilustración y que en plena ilustración nos ha demostrado que está toda la raíz de ese movimiento romántico que arrasará Europa antes o después a través de los nacionalismos, a través de un pensamiento que se hará totalitario y que está prefigurado en la Revolución Francesa, como nos ha dicho, ¿no? Ese David, esa historia de casi todos los que ha mencionado, ¿no? Yo, has dejado un hueco ahí que nos ibas a explicar por falta de tiempo. Nos encantaría que nos lo contaras en unos minutos y ya damos entrada a los... si hay alguna pregunta que habrá entre el público. Me refería a la caricatura. O sea, antes de estas fechas conocemos dibujos que se llamaban sobre todo grotesque en Italia, dibujos incluso de Leonardo, ¿no? De personas deformes. El grotesco era una cosa muy conocida, pero lo que aún aparece es distinto. Y aparecen estas fechas, aparecen en los principios de las guerras napoleónicas. Las caricaturas van dirigidas a la masa, ya entonces. Son grabados, muchas veces coloreados, y difundidos por miles de ejemplares. Claro, eso quiere decir muchas cosas, pero uno, que ya hay un pensamiento claro de incriminar a las masas en lo que hasta ahora ha sido una actividad puramente elitista, o de la aristocracia, o de la noblesse de robe, es decir, de una aristocracia menor, de una burguesía muy rica, pero eso de que haya que apelar al pueblo, eso es completamente nuevo. Y lo curioso es que las primeras caricaturas que conocemos, que son maravillosas, pero maravillosas, claro, son caricaturas dibujadas por Jacques-Louis David, en Inglaterra por Rowlandson, por Hogarth, estas habrán visto ustedes algunas, aquí en la Biblioteca Nacional tenemos una de las mejores colecciones de grabados de Hogarth, por pintores de primera magnitud. Es un asunto tan interesante que creo que voy a proponerle a una colega que hagamos un día un cursillo sobre la caricatura en el siglo XVIII. Sí. Es muy apasionante, efectivamente.
Bueno, pues vamos. Hay una última pregunta antes de pasar al público. En alguna de tus obras o en alguna declaración has dicho siempre con ironía y en fin, que la política, te referías a la política en España. Y yo te pregunto si no sería más extensiva y justo a partir de lo que nos has contado, que la política no era más que la extensión, la continuidad de la religión bajo otros... La continuación de la religión. De la agresión. De la religión, de la religión. ¿No? Tengo la cita por aquí en algún sitio. No te digo la palabra agresión, adhesión. No, religión. ¿Religión? Que la política era la continuación de la religión bajo otros... Sí, sí, claro, no, ese es un tema muy serio. Sí. No, eso es otra cosa de lo que yo había entendido. Sí, por supuesto, es decir, en el momento... Es lo que hemos visto hoy. Se podía ver, todo lo que hemos visto hoy, se podía ver en un nivel inferior cómo se va apagando el mundo de la representación y la imaginería religiosa. Se apaga porque desaparece el poder de las iglesias, claro. Y van apareciendo las imágenes, los mitos, las imágenes religiosas de un nuevo poder religioso, que no es el eclesiástico, no es el católico, el protestante, el luterano, sino el de la política. Sus héroes serán muy cambiantes. El primero, lo han visto ustedes, es Mará. Es Mará, que el propio David representa bajo la forma de Cristo. No, no puede ser más claro. Si van al Museo del Prado, entran a mano derecha, ahí tienen el Cristo que lo están poniendo en la tumba, tiene el brazo así, y es Mara en la bañera, ¿no? Pero luego esos mitos se irán trivializando, como todo en nuestro tiempo, que lo vamos a hacer, nuestro tiempo es un tiempo trivial. Trivial quiere decir que no contamos para nada, pero eso es otro, es otra charla. Se irá trivializando hasta el punto de que estaremos constantemente viviendo vidas de santos, de mártires, de... Bueno, hoy tenemos uno de los ejemplos más extraordinarios, yo me he quedado de piedra. O sea, la pobre Cristina, que a uno le puede caer mejor o peor, me da absolutamente igual, yo no creo que haya que tener la menor consideración por la gente pública. Pero bueno, es exagerado, o sea, realmente la han dejado de un aplastamiento que uno tiene que pensar en los mártires cristianos, o sea, le han arrancado los pechos, le han quitado los ojos, bueno. Y la reacción popular es esa, yo estoy seguro que en este momento tiene muchas más simpatías que antes, ¿no? Porque verdaderamente dices, hombre, os habéis pasado. Bien, lo que quería decir es que siempre en la vida de los humanos, a un Olimpo, a un universo de dioses, le sustituye otro. Lo que no hacemos es vivir sin dioses, no se hagan ustedes ilusiones. Incluso el más ateo, y yo me tengo por uno de los más ateos, vamos, de estos que quemarían en la hoguera si pudieran los señores obispos, incluso los más ateos tenemos dioses. Hay que confesárselo a uno mismo, porque si no acabas en el psiquiatra, que es peor. Hay que confesar qué dioses tengo yo, es decir, ¿a quién obedezco sin darme cuenta? ¿Quién es mi dueño sin que yo lo sepa? Esta es la cuestión. Bueno, me he alargado muchísimo. No, es magnífica esa cuestión. Muchísimas gracias, Félix, por esta magnífica charla. Bueno, y te veremos aquí más veces, espero. Muchas gracias a todos ustedes. Los políticos.